Gigante está en este momento declarando ante el juez. Recuerden ustedes que hace unos días el juez le cambió la calificación a Elegante, le sacó el agravante del uso de armas y transformó la privación ilegítima de la libertad y las amenazas coactivas en un delito simple. ¿Qué supone esto? Que el mínimo de la pena ahora sí es excarcelable. Claro, claro. Mientras antes el mínimo empezaba en 4 años, con lo cual si lo condenaban tenía que cumplir sí o sí de manera efectiva tras las rejas, ahora con la nueva calificación el mínimo es de 2 años. En la Argentina cualquier delito por debajo de los 3 años vos lo podés cumplir en libertad. Dada esta nueva situación, su nuevo abogado Juan Pablo Merlo le dijo al juez, mire, nosotros tenemos esta nueva situación, quiero que lo libere. Y si usted no le da la libertad, quiero por lo menos que esté en prisión domiciliaria. Claro, ¿y a dónde está él ahora? Él ahora está declarando, él fue trasladado desde la DDI de Quilmes, donde él está preso, a Moreno, donde está declarando en este momento junto a su abogado Juan Pablo Merlo, y ahí estamos trabajando nosotros. Tenemos móvil ahí. Está Diego Nicolás, vamos con él. Hola, Diego. Hola, ¿cómo estás, Pamela? Buen día. Sí, llegó Elegante aquí trasladado en un vehículo de la DDI de General Rodríguez Moreno. Fue, bueno, ese patrullero fue hasta Quilmes a buscarlo, lo trasladó hasta aquí, ingresó por esta puerta donde la policía de la provincia de Buenos Aires ha montado un dispositivo especial. Esta casita que ustedes ven acá es el lugar en donde funciona el juzgado de garantías número 2 del doctor Castro. Bueno, justamente ahora Elian Valenzuela se encuentra delante del juez. Y la intención del abogado Juan Pablo Merlo es que hoy Elegante aquí pueda irse a la casa. No en libertad quizás, pero sí en eso que ustedes recién especulaban, la posibilidad que vaya como una especie de prisión domiciliaria. Y esto, Merlo va a proponer dos alternativas en el día de hoy. Uno, que vaya con una caución juratoria, es decir, que Elegante se comprometa a quedarse en su casa, a mantenerse a derecho, a venir al juzgado las veces que se lo convoque. Y la otra es con un mecanismo de monitoreo electrónico, que podría ser, por ejemplo, una tobillera, para que él pueda ir a su casa y seguir todo este proceso desde ese lugar y no tenga que estar detenido allí en Quilmes como hasta ahora. Claro. Ahora bien, ¿cuánto puede durar esta audiencia? Puede llegar a durar 40 minutos, una hora, es lo que este tipo de audiencias, que se le llaman audiencias de visu, que es donde el juez lo ve cara a cara, donde están frente a frente y donde él podría llegar a asumir este compromiso. Y bueno, así que estemos atentos, porque a lo mejor en un ratito esta audiencia termina y el juez concede la petición que el abogado de Elegante le está haciendo. Hay un tema, Diego, en realidad son dos temas. El primero, recuerden ustedes, que no solo fue que lo dejó preso porque el mínimo no era escarcelable, sino también porque él creía que podía entorpecer la investigación amenazando a las presuntas víctimas del delito. Con lo cual, como la casa de Elegante es cercana a quienes él presuntamente amenazó y privó de la libertad, quizá le estén pidiendo un domicilio más alejado, que no sea específicamente ese su casa. Punto de conflicto, si es su casa, si es su casa, seguramente será con tobillera electrónica para garantizar que no se mueva. ¿Y eso se suele hacer? Eso se suele hacer. Pero hay un punto también clave, porque una cosa es lo que decía el juez. Pensando en todas las víctimas, ¿no? Que... No, sí, eso se suele hacer. Ahora, el fiscal puede decir, a mí lo que dijo el juez ni me va ni me viene. Claro. Me opongo y que defina la Cámara. Exacto. Hay que ver qué es lo que decide el juez hoy y qué es lo que hace el fiscal más después. Tiempo preso. Igual la situación es compleja, es delicada, tiene otras causas y va a tener que hacer un cambio sustancial en su conducta de acá en adelante si esto sale bien, ¿eh?